día de hoy vamos a seguir con Shadow the Tomb Raider y justamente la habíamos dejado aquí en el que teníamos que completar la prueba del águila y teníamos que subir aquí. Lo vamos a hacer en este vídeo y espero que os guste muchísimo el vídeo de hoy y vamos a empezar subiendo, que justamente si es por aquí, a ver si no me equivoco, vale, cogemos un poquito de hierbas, no puedo, ah vale, ya empezamos bien. Oh, mira, un campamento. Vamos a sentarnos y vamos a ver las habilidades. A ver, vale, tenemos unas cuantas. Vamos a poner esta misma. Basta, esta me gusta. Esto también. Visión de Ilipa, vale, o sea, vemos el corazón y si le damos, pues más fácil de cargárnoslo, perfecto. Pues ya está. Vamos a seguir con nuestro viaje. Alejo, vale. Buah, aquí hay un puzzle que tiene pinta de puzzle, ¿eh? Sí. Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. Vale, esto, a ver cómo empezamos. A ver cómo subimos. Ah, no, no. Tenemos que ir por aquí. Supongo que sí, sí. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. Pues sí, podría ser una escalera, aunque por aquí vamos a ir. Yo creo que es por aquí. Creo, no estoy 100% seguro, pero yo creo que sí. Y si no es por aquí, pues bueno. Mala suerte. Vale, está claro que aquí hay que bajar. Vale. Se supone que es por aquí. Vale, esto no... No pueden haber tirado de esto a mano. Vale, vale, vale. Está claro que hay que hacer algo con eso. A ver si con esto... Vale. No, otra vez bajar no. Uf. Vale. Me voy a deslizar porque justamente creo que va a ser esto. Aunque me voy a bajar un poquito más aquí. Ahora sí, vale, vale. Con los yerbajos esos no me dejaba. Vale, a la siguiente, a la siguiente. Por si acaso, no quiero morir. Uf. Madre mía. Vale. Debo desplegar los estandartes. Vale, esto sí no, ¿verdad? No. Pues así sí. Esto tiene buena pinta. Vale, bien, bien. La cosa mejora. Impresionante. Vale. Tengo que llegar arriba. Sí, está claro que hay que tirar por estas escaleras. Uf. Vale. Con calma. Con calma, a ver, a ver, a ver. Esta es la nuestra. Esto de arriba no me gusta, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? Uf. Vale. ¿Y qué hago? Vale, vale, me tendría que levantar, se supone. Esperamos. Vale. Vale. Perfecto. Vale, bien, bien. Primera escalera. Esto pinta bien. Por esta todavía no puedo subir. Vale. Pues vamos a tirar por la derecha. Más velas. Por aquí.
Sí, por aquí, tiene pinta. Ay, vale, eso está más arriba, qué susto. Tengo que encontrar una salida. Vale, tengo que ir por aquí. O sea, yo creo que es eso, sí. Mira, está ahí justamente. Nos va a pasar otra vez como lo de las velas. Vamos a tener que abrirlo otra vez. Con el arco. Uf. No da tiempo. Aborten misión. Vale, ahora sí. Nos metemos para la derecha. Vale. Por poco. Madre mía, Lara. Mini infartos, ¿eh? Uf, por Dios. Vale. ¿Cómo tiro Debo yo esto? Debo acceder al pilar central. Pues aquí hay uno. Si lo pongo aquí, ¿pasa algo? No. Ah, a ver si hay que ponerlo justamente aquí. Toma. Tiene que haber una forma de abrir la puerta. Vale, ¿y esto? Esto podría funcionar. Vale, venga. Vale. Ay, no. ¿En serio, tío? Está demasiado desgastada para sujetarla. ¿Lo estás diciendo en serio? Madre mía. A ver. Tenemos este. Ahora debo conectar. Vale, tengo una idea. No sé si es esto, pero me la voy a jugar. O sea, lo que hacemos es lo tiramos y ahora nos vamos rápidamente a este tronco. Y yo creo que es esto para que lo aguante. Ahí, ahora. Me hacía cosas raras la cámara. Eso la sujetará. Entonces, aguantamos. Y ahora. Ahora sí, hombre. Digo yo, ¿no? Ya está. Sí. Perfecto. La escalera debería girar. Ahora otra vez la escalera. Esto cada vez se va moviendo y cada vez hay más como trampas con pinchos y no me gusta, ¿eh? No, y encima ahora se derrumba. Ah, tengo que encontrar otra forma de subir. ¿Qué hay que hacer? Buah. Para abajo. Quizá puede escalar por la maquinaria. Vale. A ver. Ah, vale. Con estos troncos. Buah, me la juego. No vale. Buah, eso es trampa, macho. O sea, yo había ido para arriba. Pero ahora. No. Lara, por favor, no. A ver, esta vez he saltado un poquito más tarde, pero por un poco. Se puede coger la mano izquierda y cogerse, digo yo. Luego le doy a la E y punto. Vale. Venga, por favor, No. Ay. Esto se va a descontrolar un poco, No sé qué hay que hacer. Vale, aquí veo un poste. O sea, veo algo de madera. Esto es algo. Vale. Uf. Vale, ahora sí. Esto ya podemos subirlo. Tranquis. Puedes escalar por la maquinaria. Vale. Estamos. Vale. Menos mal. No sé si hemos acabado, pero bueno. Está costando, ¿eh? Ha costado un poquito, la verdad. Ah, no, espérate, que esto no ha acabado. Vale, saltamos. Ahora. Uf. Ahora. Uf, madre mía. Vale, sí, hay que saltar. Hay que seguir aún para arriba. Vale, en esta no, la siguiente. En la siguiente saltamos. Vale, por favor, en esta sí. Vale, bien. Arriba del todo, ¿no? No, arriba del todo no. Vale. Esto ya tiene buena pinta, ¿eh? Vale, y ahora. Desde aquí debería poder bajar hasta la cámara. Huracán. Cara a cara en un templo vale, construido en tu honor. Vale, ya está.
Los que son de madera blancos es que podemos saltar y quedarnos ahí. Seguro que si llego a saltar desde ahí, desde el poste ese, seguro que me mato, seguro. Conociendo los juegos, macho, seguro. Me metemos la escalera. Y encima se cambia, vale, vale, hay que esperar. Vale, esta no, la siguiente yo creo que sí, ¿no? Vale, bien, juego, bien. Uy. Oh, oh. Uf. No, 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 por favor. Vamos, Lara, por Dios. Buah, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. Vale. Normal, esto está ya, madre mía. Hace siglos. Jonah, he superado la prueba del águila. Debo de estar cerca de la ciudad oculta. Vale, bien. Y ahora, por aquí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vamos a saltar, no hay otra forma. Sí, vale, no había ninguna otra forma. Y ahora, vale, por aquí. Perfecto. Pues nada, por aquí, ¿no? Vaya por Dios. Por aquí tampoco. Ya me dirás tú que... Ah, vale, tiene que ser... Vale, vale, no, no podía hablar, no, pero bueno, no pasa nada. Uf, madre mía. Pega unos saltos increíbles, o sea, yo estoy flipando. No sé si en todos los juegos, pero la verdad que pega unos saltos que flipas, ¿eh? Madre mía, es que esos saltos no los hace nadie en la vida real, ¿eh? Vamos con el arco. ¡Wow! ¿Qué es eso? Jonah, las vistas son impresionantes. La ciudad oculta tiene que estar cerca. Lara, he conseguido pasar. Estoy entrando en una caverna. Jonah. Mierda. Vale. Ahora... Ah, mira, un campamento. Vamos a aprovechar, a ver si podemos mejorar, aunque sea el arco, la pistola o algo. Algo hay que mejorar, seguro. Vale, tenemos el arco. A ver si se puede mejorar algo. Pues vaya por Dios que no se puede mejorar nada. Vale, bien. Luego, de pistola. Tampoco. Aquí no se puede mejorar nada, ¿o qué? ¿Un fusil? Vale, no. Me faltan herramientas, bueno. La tuerca esa. Me faltan 5 tuercas de esas. Esto nada. Y el cuchillo improvisado tampoco. Luego de atuendos, pues nada. De equipo tampoco. Pues nada, y de habilidades, algo, ¿no? 0 puntos tampoco. Pues nada, no tenemos nada. Vamos a seguir. Vale, piolet con cuerda. Mientras saltas, pulsa E para lanzar el piolet con cuerda y balancearte entre espacios. Uf, vale, vale, vale. Ay, Dios mío. Vale, otra vez. Hop, vale, hop. Uf. Vale, no hay vuelta atrás, ¿eh? Yo no vuelvo atrás. Debo tener más cuidado. Vale, otra vez. Vale. Vale, hop. No. No, ahora, madre mía, iba a tirarme yo a ese ya, ¿eh? Vale, hop, otra vez. Por favor. Uf. No. Madre mía. Está cediendo. Dios mío de mi vida. Buah. Menudo mini infarto. Me he quedado loco, ¿eh? Madre mía. Menos mal que era cámara lenta eso. Si no, no pasamos de ahí, ¿eh? No pasamos. Queda en picado. Pulsa espacio para saltar y después pulsa C para sumergirte. Perfecto. Vale. Yo le he dado la C, pero nada. Esto se ha hecho loco. No hay que ir por aquí. Vale. Un
Dios, pero cuántos cuántos esqueletos, ¿no? La ciudad oculta. Encuentra la serpiente con el ojo de plata. Encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del ojo de plata. Vale. Oh, mira. Qué conejos, vale, vale. Pero aquí ha pasado algo bastante chungo, ¿eh? Anda, mira. Esto es una piel, ¿no? Hola. Perfecto. Esto está muy, muy abandonado, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Hola. Puedo ayudarte. Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... ¡Maupuchul! La Trinidad. Dios. Nos han salvado la vida, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy investigadora Lara Croft. Volverán. Debemos irnos. Traedla. Eres mi hijo y mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. De no haber estado, ella nos habría encontrado. Estás bien. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto, una caja. Unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi, la ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí.
Traedlo. John. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. ¡Qué pasada! O sea, sin palabras. Menuda pasada, o sea, una civilización y nadie lo sabe, ¿eh? O sea, flipando. ¡Qué pasada! ¡Madre mía! Estoy flipando, la verdad. Mola muchísimo, ¿eh? Se ve que flipas. Reúnete con un Uratu en el distrito del mercado. Yo no sé cómo te llamas. Ecos del pasado, gracias por comprar la forja. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un Uratu. La reina legítima. Edsley, todavía me debes un informe de exploración. Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. Vi a Hakan discutiendo con su vecino. Parecía enfadado. En cuanto me acerqué, guardaron silencio. Y luego se echaron a reír como si alguien hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. ¡Hey! Como puedes ver, en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida. Si intentaras desviarte del plan, te terminarás enterando. Lo sé. Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí. No tienes que preocuparte por eso. A mi edad, papá también era explorador. No, era cazador. ¿Imponía mucho? A veces, pero también era muy amable. Vamos, hombre. Madre mía, qué pasada, ¿eh? Echa un vistazo si quieres. Búscame en el mercado al otro lado del río cuando estés lista para buscar la caja de Ishell. ¿Necesitas algo más? Pásate aquí. ¿Perdiste tus datos? Bien, pero no mientas. La secta aumenta la vigilancia. Por las tormentas. ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico. Sí, es por aquí, vale, vale. Esto es el mercado, esto está claro que es el mercado. Vale, a ver, vamos a ver el mapa. Sí, está claro que la ciudad oculta es todo esto. Y es aquí, vale. Entonces vamos por el buen camino. Hola. El mercado tiene de todo. Edsley, seguro que ha visitado muchos mercados. ¿Fuera? Sí. El nuestro es el mejor. Ya estamos cerca. ¡Hakan! ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado para alimentar al sol, o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber.
pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. Rehacer el mundo. ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Lo conozco. Es el doctor Domínguez. ¡Mirad! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Le llaman Kukulkan. Pero su nombre es Amaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era su hermano. Discrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No, si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte el amor. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Toma. Ya ves. Edsley, adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue, Edsley. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Vale. Ahora lo que hay que hacer es buscar al niño. Sí, Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkan. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. Está claro que la Trinidad controla, ¿eh? Yo me quedo flipando. Digo, no puede ser, pero no, sí, al final sí. La verdad es que se están haciendo con el poder, ¿eh? Hay que intentar llevar la caja, conseguir la caja, pero ya, ¿eh? Vamos a intentar reunirnos con el niño. Está en la montaña. Y como si este sitio no fuese enorme, ¿sabes? Vamos a ir lo más rápido posible. Vale, vale. Nos estamos acercando. ¿Por aquí? No, por aquí no. Vale, hay que seguir más adelante. Oh, cofre del tesoro. Vale, nada, no podemos abrirlo. Fuera. Entonces vamos a tener que seguir más arriba. Sí, por aquí. Es que este sitio es enorme, ¿sabes? Y claro, para perderse es muy fácil. Vale, ahí está el niño. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakan. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi?
Más grande que 100 paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Perfecto, y ahora mismo vamos a dejar el vídeo aquí para que no se haga muy largo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.